Sí, por supuesto, este año ha sido la perla de la ciudad y del municipio, agregar las actividades artísticas en el Parque Estancia a nivel gratuito, todas las noches a las 20 horas. El día martes lo tenemos a Agustín Pérez Alber, que es integrante de QV4, junto a varios músicos invitados y con la presencia de Andrés Cabanillas, que es un gran cantante tenor de aquí, de la ciudad. El día miércoles vamos a tener una comedia musical muy conocida de Chico Novarro, Arráncame la vida, a cargo de Lucila Juárez, hija de nuestro reconocido Rubén Juárez y Alejandro Escobar. El día jueves, como ya estamos acostumbrados, con la Sinfónica y el homenaje a Manuel de Falla, y va a haber varios ballets renombrados invitados que nos van a acompañar el jueves por la noche. El día viernes tenemos una actividad bastante más, más grande. Por la tarde, a las 14, también en a nivel gratuito de 14 a 18, lo tenemos invitado a Daniel Kurich, que es un investigador que habla sobre la vanguardia rusa, las guerras mundiales y el holocausto. Va a ser de 14 a 18 horas. Y a las 20 va a estar el tributo a Facundo Cabral, como todos los viernes, a cargo de Alberto Muñoz. El día sábado por la mañana culminamos con la segunda parte de la charla de Daniel Kurich, que va a ser de 9:30 a 13. Y por la noche tenemos la presentación de Días Verdaderos de Aldo Parfenius, que es un compilado de poemas de Aldo. Así que quedan todos invitados, por supuesto, a todos estos espectáculos del parque, un programa cultural y de naturaleza. Y aparte, invitarlos que de lunes a lunes se hacen también las visitas guiadas a cargo de nuestras guías que están a cargo ahí en el Parque Estancia, que duran más o menos una hora, hora y media, a partir de las 8:30, 10:30, 11:30, 14:30, 16 y 18 horas. ¿Cómo se viene dando la participación, la concurrencia? Por suerte, tenemos mucha concurrencia de los quienes nos invitan, nos participan, perdón, sobre la semana, y que reciben, por supuesto, los folletos con toda la grilla de la semana y, bueno, concurran a la noche a este hermoso nivel de espectáculos que da el municipio. Muy bien.